Aquí me vuelven comentando desde mi habitación. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a ver el primer gameplay que se ha filtrado. Bueno, filtrado, que lo han mostrado en la Major de Raleigh con el Elite Smoke. Para los que estéis más puestos en temas de competitivo, sabréis que Necrox, el jugador profesional, es main Smoke desde la beta casi, ¿no? Y como buen main Smoke que es, pues Ubisoft le ha dejado usar el Elite Smoke, vaya, durante los partidos de la Major de Raleigh. Con lo cual, vamos a ver un fragmento de uno de los partidos y vamos a ver cómo muestran, el Observer muestra un poquito cómo es el Smoke, él va a jugarlo y vamos a verlo en su plenitud. Así que vamos a regañar, lo único que no vamos a ver va a ser la animación final, porque ya sabéis que no hay en competitivo. Así que simplemente vamos a verlo en uso. Pero bueno, ya es bastante, ya es el primer avance de Smoke que tenemos, incluso antes del fin de semana, que es cuando se van a dar todas las noticias. Así que vamos a darle caña. Aprovecho para mencionar en este vídeo que un suscriptor llamado Jorge me contactó el otro día por Twitter para hacer un pequeño sorteo con vosotros en el canal. ¿Qué tipo de sorteo va a ser? Pues va a ser un sorteo de amuleto como el que hicimos con Cabeira hará unas pocas semanas. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que mañana a las 5 de la tarde hora española, si sois de Latinoamérica intentad pues hacer el cambio de horario, publicaré un vídeo en el cual habrá un fragmento de segundo dentro del vídeo en el cual se verá el código del amuleto. Tendréis en la descripción también el link para ir a la web donde tenéis que canjear este amuletillo. Así que ya tenéis razones para suscribiros, chicos, para activar la campanita, porque tenéis que estar muy atentos. Poneros alarmas, lo que sea, mañana a las 5. Además va a ser un vídeo bastante bueno, va a ser también de spots. Recordad que saldrá este código de amuleto, tendréis en la descripción donde tenéis que loguearos y demás para introducirlo. Y nada, el más rápido se lo llevará. Por supuesto, si conseguís este amuleto, intentad pues pasarme alguna fotito por Twitter o por Instagram para yo verlo y también publicarlo por las redes sociales, que celebréis vuestra victoria. Se me olvidaba deciros cómo es el amuleto. Bueno, el amuleto es como este señorcito de aquí, ¿ok? A ver si se ve bien. ¡Enfócate, juego! Digo, juego, ¡enfócate, cámara! ¿Vale? Es como este Vigil, pero en versión amuletillo. Así que nada, mucha suerte, lo dicho, y vamos con el vídeo. Bueno, ya tenemos por aquí a Match, lo tengo aquí a mi derecha, por si me veis mirar un poco como en diagonal, ok, ya sabéis, tengo dos pantallas y estoy mirándolo en este lado. Y bueno, como veis es un match entre Evil Genesis y Ninja Sin Pijamas, con lo cual es por parte del equipo de Evil Genesis donde vamos a ver este Smoke Elite. Bueno, un buen pulgarcito arriba se agradecería, porque estoy grabando esto a las 4 de la mañana para que lo tengáis de lo primero en YouTube, y la verdad es que me va a petar un pulmón de estar aquí a estas horas aquí. Bueno, vamos a avanzar un poquito la ronda. Vale, quedan 30 segundos para acabar. Ok, más o menos a esta altura. Vamos a ver de paso quién gana esta ronda, que la gana Evil Genesis. Y ahora es cuando supuestamente hacen la revelación del Elite Smoke. Además, completamente... voy a bajar un poco el volumen porque el caster además se emocionó. Al final el Elite Smoke este no se esperaba nadie que fuese a asomar por aquí. Vamos a verlo. Ahí está Necrox, arriba a la izquierda, el primero. Y ojo. No he visto el vídeo, solo he visto que empieza aquí y ya está. Porque este match no lo he visto. Ahí lo tenemos. Elite Smoke, Arsenic Sanguine, es decir, Arsénico Sanguinario, ¿no? Sanguinario Arsénico sería un poco la traducción. La verdad es que la... A ver, la cara es un poco fea en la miniatura. Bueno, no sé si lo estaréis viendo bien con mi Gepetto. Dadme un segundo. Vale, ya, perdonad. Es que tenía ahí el 2.0. Se me olvida a veces que lo tengo ahí activado. Y digo, si ellos no lo estarán viendo, lo estará tapando. Bueno, igual no lo estaba tapando. No sé, el caso. Ahí lo tenéis, lo he dicho. Tiene, no sé, la cabeza como muy pequeña. Y, no sé, es raro. Yo creo que es el pelo lo que le hace la cara rara. Y esa máscara que es rarísima. Bueno, voy a activar el 2.0 ahora sí. Ahí está. Y bueno, vamos a ver, aquí veis cómo les van a focusear bastante. Vamos a ver si está, yo creo que lo tengo a máxima calidad. Ahí está, 1080, 70 frames. Lo que pasa es que como está extraído de un directo el vídeo, ¿no? Al final es de un streaming, pues se ve un poquito raro. Pero bueno, ahí estamos viendo el Elite Smoke. La verdad es que está guapo, un tema color y tal, mola un montón. Que vaya así como de grafitero, digamos. Está bastante gracioso, sí que es verdad que mucha gente no le ha molado este Elite Smoke, pero a mí personalmente sí me gusta, lo único eso, la miniatura y tal, que no me apasiona, pero lo que viene a ser los camuflajes y tal, sí me encanta. La escopeta queda súper guay con ese camo, la verdad es que mola mucho más que el de Mute, sin lugar a dudas, y no llego a apreciar, parece que tiene una narca
tiene como un par de grafitis. La verdad es que está guapísimo el camuflaje de la escopeta. Y bueno, vamos a ver, porque obviamente no van a focusear 100% a Smoke, porque al final esto es un partido de una mayor y le tienen que dar un poco de calor al resto de jugadores. Veremos, no sé si reaccionarán raro, porque claro, el equipo de ninjas sin pijamas no tiene ni idea de que ellos tienen a un Elite Smoke, con lo cual igual cuando lo vean se van a quedar como, what the fuck, ¿y este tío? Tiene que ser bastante curioso, a ver si lo encuentran con algún dron. Bueno, lo habrán encontrado ya con los drones de la fase principal, imagino. Habrán metido algún dron para saber dónde están los... Bueno, dónde están no, para saber qué enemigos son. Saber dónde están más o menos se lo podrán intuir. Vamos a ver, por aquí Psycho que está abriendo, pero nosotros queremos ver a nuestro querido Elite Smoke. Si os fijáis, cuando hay mucho movimiento sí que es verdad que se framea un poco, ¿no? El vídeo se ve un poquito mal. Pero vamos, no pasa nada. Lo ideal es que estén un poquito quietos. Vamos a ver, porque a medida que avance el match, esta rondita, pues estarán más quietos, sobre todo a nivel de defensa. Vamos a ver si ahora se mete Smoke un poquito en caña, Necro, vamos a ver. De momento parece que no. Vale, Canadian que le va a dar por aquí la vuelta. Estoy incluso casteando, es el partido. Pero yo quiero ver al señor Smoke. Vamos a ver si asoma. De momento están todos vivos, así que no hay problema. El problema sería que Necros muriese. Eso no estaría guay, ¿eh? Vale, Maestro está recibiendo daño, pero no tenemos daño. Madre mía, esa cabeza rica de Canadian. Madre mía, lo doble, increíble. Y triple porque ha hecho Tiki. O sea que... preciosa. Vale, ponedme a Smoke. Venga, que ya solo quedan dos, por favor. Venga, que... ahí está. No, pero ponedme a Smoke. Vale, bueno, de momento le hemos visto ya un poquito, sobre todo el camuflaje de la escopeta. Ahora imagino que también les darán un poquito más de focus para que veamos el camuflaje de la SMG, que debe ser algo parecido al de la escopeta. Y no podemos, no hemos visto las Toxic Babes, ¿no? Las granadas, que no sé cómo serán, pero espero que estén bastante modificadas, que sea una especie de bote, no sé, de graffiti o algo así. Mira, ahí tenemos la SMG. Se ha visto poco, ahora de todas formas haremos pausa en los momentos en los que se vea el arma. Lo que pasa es que también está en una zona bastante oscura y no se ve un cagao del camuflaje del arma. Se ve que es rojo y negro, pero no vemos mucho más. Bueno, voy a abrir por ahí el case. Ahí está. A ver, podemos ver un poquito cómo es el Toxic Babe. Luego vamos a pasarlo frame a frame para ver un poquito esa carga. Aquí tenemos a la SMG, pero está apuntando con ella. Se ve eso, que es roja y tal, pero no vemos mucho más. Y a ver si ahora le vuelven a poner. Dejadme al maestro. Sí, que el maestro va a entrar en kill. Ahí. No, ponedme al Smoke. Ahí. ¡No! ¡Smoke! Los otros no saben quién poner porque están en un combate doble. Pero bueno, 5 segundos. Esto se lo lleva Evil. Ahí está. Ahí se ve clarísimo el camuflaje. Fijaros, aquí lo vamos a ver muy bien. Ahí está. Fijaros, tiene la anarca en el culo. No lleva amuleto en este caso. Camuflaje como un contador de kills también lleva, ¿no? Ahí tachao. La verdad es que está muy guay el camuflaje en sí, con el cañón en rojo. Y ojo, cuando recarga, a ver el mecanismo de pump. Pues también se ve como que está grafiteado, ¿no? Es interesante, la verdad. Mola bastante, no sabría deciros lo que es, pero se ve bastante bien. Vamos a ver si ahora vuelven a coger a Smoke en esta ronda. Siguiente, vamos a avanzar un poquito hasta que piquen. Necrox, por favor, no hagas el feo, Ubisoft, que te han dado un Elite. ¿Qué te han dado ahí? Nada, se coge el Jag. Ah, pero este lo tiene Jung también. Ah, pues esto no lo sabía. Yo sabía que se lo habían dado Necrox porque suele usar mucho Smoke en las partidas. Pero no sabía que también se lo hubiesen dado a más integrantes del equipo. Esto ya me deja un poco perplejo. No sé si se lo habrán dado a todos los jugadores de Evil. Y no, finalmente... Uy, no, qué raro. Qué raro si Jung... Ah, porque habrán hecho un remake y se lo habrá quitado. O sea, a Jung lo hemos visto. Me acabo de rayar el mazo. Le acabamos de ver a Jung con el Elite Smoke. Estoy casi seguro. Voy a confirmarlo. Pero habéis visto eso, ¿no? A ver. Jung está aquí, el cuarto. Sí, sí. Lo tiene Elite, pero luego se conoce que no, no le coge... Vamos, no quiere el Elite. Vale, vamos a avanzar a la siguiente ronda. Van 3-4. A ver... Aquí están acabando. Ok, a ver esta ronda. Si sacan también al Elite Smoke. Vamos a intentar ver en qué rondas lo usan. Ya os digo que no he visto el vídeo. Vale, en este caso lo tiene Jung, pero nada, lo mismo. Jung no tiene... Vale, a ver. Sí, lo sigue teniendo Jung. No sé si hacen también aquí un corte. Han tenido un fallo de conexión. Con lo cual, si han tenido un fallo de conexión, puede que se lo haya vuelto a equipar. Veremos ahora. Un momento.
Y no, ¿no? A ver dónde está. No, lleva el smoke normal. Vale, van 3-5, vamos a avanzar un poquito. 4-5, ok, a ver. Aquí lo lleva Necro, o sea que sí que es posible que aquí lo volvamos a ver. A ver, un momento, que lo confirmemos. Uy, no lo he visto. ¿Dónde está Necro? A ver, no tiene el smoke. No entiendo, ¿se lo han quitado? ¿Lo ha puesto solo una ronda? Sí, sí, lo lleva él, pero no... Se ve que no se lo pone más. Solo es en esa ronda anterior donde hemos visto al Elite Smoke. Vale, pues vamos a intentar parar la partida en esos momentos en los que muestran al Elite Smoke. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Perdón, un segundo que lo he perdido. Vale, ya lo tengo, chicos. Aquí tenemos a Necro con ese Elite Smoke. Y bueno, vamos a intentar pausarlo. Fijaros, la ropa es que apenas se le ve porque no hay ningún momento en el que se queden con él, algún compañero que se le vea. Pero bueno, ahí más o menos nos podemos imaginar que lleva pues una especie de bandolera, una sudadera roja, un chándal y unas deportivas y una camiseta blanca debajo. La verdad es que queda muy guay, ¿no? Sí, parece que lleva una especie de bandolera donde puede guardar quizás la máscara de gas o los botes de pintura, en el caso de que sea... Yo entiendo que es un grafitero. Podría ser también un, yo que sé, un bandolero químico, yo que sé, alguna cosa rara, pero... Y aquí tenemos la shotgun que hemos visto, pero nosotros ahí, mira, recargando, ahí se ve clarísima como... Está súper chula. Lo que... bueno, fijaros en... Bueno, no sé si lo estaré tapando con mi Gepetto, pero... El gas pone arsénico sanguinario en el nombre de la habilidad, o sea que... Interesante. Vale, vamos a avanzar. Esta es la parte en la que puseaban por aquí, Canadian, que le quita la cabeza a Sofía. Y a ver si nos ponen ahora smoke, que creo que lo ponían. A ver, si lo ponen... Lo ponían en un momento con la SMG en una zona oscura y le tiraban una flash. Creo que Nomad le tiraba una flash. Vamos a intentar parar el fotograma cuando cae la flash, porque es cuando más se le va a iluminar el arma, ¿vale? Va a ser un poco la idea. Mira, ahí vamos a ver si podemos ahí ver un poco el arma, aunque esté oscura. Y ahora con el flash... Bueno, no sé, ahí. Bueno, se ve bastante bien. Lo mismo, graffiti en el mango... Y no sé, poquito más. La veo así como negra y roja, pero tampoco te creas que se ve mucho. A ver, ahí le han tirado ya la flash. A ver. No. Ay, es que ese momento de flash es donde mejor se va a ver. A ver. Nah, imposible parar el frame ahí, ¿eh? Va a ser muy difícil. Vale, visto. Vamos a ver si ahora cuando tiraba el... Había un momento que tiraba su carga. Vamos a ver si la podemos ver. Vale, le sale el maestro. No le tiraba... Oh, ya se va a tirar el humo. Sí, ya se va a tirar, ¿no? De hecho, a ver cuántos tiene aquí. Tiene cero, sí, ya se lo ha tirado. A ver, aquí cuánto... Aquí tiene uno, lo tiene que tirar aquí, vale. Aquí tiene uno y luego tenía cero, con lo cual lo tiene que tirar en este fragmento. No. No. Es que me acuerdo... ¡Ahí está! Lo hemos pillado, vale, está... En el segundo 0-3, vamos a intentar pararlo en el 0-2. A ver, vale. Tenemos aquí a Smoke, lo tenemos ubicado. Ahí está, la podemos ver perfecta. Parece que es igual que la que tenemos, pero con la cinta roja, la verdad es que no se me han currado mucho, ¿eh? Es como el Elite Lesion, que al final el pincho es una basura, ¿eh? Pues aquí más o menos lo mismo. Estaría guay que el gas fuese de color rojo, pero no, es amarillo, ¿no? No se llega a ver. Oye, podría ser rojo, ¿eh? Que no se está viendo. A ver. ¿Se llega a ver el humo? Bueno, haría mazo que fuese rojo. O sea, eso sería muy top, ¿eh? No llegamos a ver el humo, ¿eh? Puede ser que sea rojo, ¿eh? Yo en mi cabeza quiero que sea rojo, así que lo mantendré así. Pero no, no creo, será amarillo. Bueno, pues nada, esto es el Elite Smoke que han enseñado un poquito en la mayor de Raric. Lo dicho, este fin de semana yo voy a estar casteando la mayor de Raric, pero imagino que también... también darán información, así que bueno, podéis ver la información que dan en el canal de Rainbow Six España, voy a estar yo casteándolo, o sea que súper bien, y luego pues también lo analizaremos en el canal. Bueno, dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.